Dos hombres resultaron heridos tras ser baleados por pistoleros que iban en un auto en la colonia Agua Nueva, en Guadalupe. La agresión fue cometida en el cruce de Río Bravo y Fidel Velázquez. Luego de que presuntamente le fallaron los frenos, un camión repartidor de refrescos chocó contra la fachada de una casa y tres vehículos estacionados en la colonia San Gregorio, en Santa Catarina. Tras señalar que la policía municipal se equivocó al caer en provocaciones, el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, aseguró que permitirá a Felipe de Jesús Cantú y sus seguidores seguir con el plantón. La iniciativa Hambre Cero, formada por ciudadanos, autoridades y organismos civiles y empresariales, anunció la implementación de acciones para buscar erradicar la problemática del hambre en Nuevo León. Al dar inicio al nuevo ciclo escolar, el gobernador Jaime Rodríguez reconoció que aún existen planteles educativos que tienen pendiente la rehabilitación contemplada en el programa Manos a la Escuela.